con el objeto de contribuir en la discusión y materialización de soluciones en torno al proceso de reforma a la educación, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, junto a varios alcaldes y alcaldesas, se reunieron en dependencias del Museo de la Memoria. En la cita, se acordó establecer una declaración de principios en pro del fortalecimiento de los consejos escolares resolutivos como instrumento de participación de los diversos actores que componen una comunidad educativa. Lo que queremos dar una señal potente de que el proceso de reforma educacional también es posible partir más allá del proceso legislativo. En consecuencia, creemos de que esta primera conversación es un gran avance. Es insuficiente. Movernos solo en el marco regulatorio actual, a nuestro juicio, no es suficiente. El nuevo proceso de reforma educacional debe instalar un nuevo modelo educacional que se funde sobre las bases de un modelo de nuevos valores democráticos donde no solo importa la formación de alumnos, sino que la formación de ciudadanos. Hoy en día nosotros entendemos de que los consejos escolares resolutivos es una señal de unidad. Es una señal, un gesto de querer formar a los estudiantes, no solamente como gestores de conocimiento, sino también como ciudadanos. Aquí hay cosas que se pueden hacer ahora ya y que se debe dar una señal política, no solamente al gobierno, no solamente a la Alianza por Chile, sino a la ciudadanía en general, para que se entienda de que hoy en día los cambios sí tienen que emanar, y nosotros así lo hemos querido hacer como CONI y con la Asociación Chilena de Municipalidades, los cambios sí se tienen que dar desde la base social y por supuesto con una proyección de mayoría. Tanto la Asociación Chilena de Municipalidades, liderada por el edil de Maipú, como la CONES, se comprometieron a seguir trabajando en esta y otras temáticas con la idea de fortalecer la educación de nuestro país.